salas del Palacio de la Moneda, Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de premios de conservación de monumentos nacionales 2017. En la categoría de proyectos de puesta en valor, que distingue iniciativas de intervención y resguardo en monumentos nacionales de Chile, se ha decidido destacar el proyecto de puesta en valor desarrollado por la Fundación Patrimonio del Desierto de Atacama. Recibe la distinción el señor Gonzalo Pimentel, presidente representante de la entidad, junto a la señora Carmen Espinosa Chocobar, presidenta de la comunidad indígena atacameña de Chinchuni, y así le deseamos a todos ustedes, amigas y amigos, justamente en el marco de esta fiesta del patrimonio reconocemos y valoramos con justicia la labor de conservación de nuestro patrimonio, una lucha a veces desigual para conservar aquellas obras, edificios o testimonios que hacen de Chile lo que son. Y quiero dedicarle una palabra a los ganadores en las categorías proyecto, trayectoria y promesa, porque hemos visto al comienzo de la ceremonia. Se trata de grandes desafíos de instituciones destacadas y de grupos humanos de enorme compromiso. El proyecto puesto en valor de los geoglifos de Chukchuque, que espero conocer, en el que trabaja la Fundación Patrimonio del Desierto de Atacama junto con el Consejo Autónomo Ayllu Sin Frontera, la comunidad indígena Aymara de Quillagua y la comunidad indígena atacameña de Chunchuri, se nutre no solo de este enorme campo de geoglifos, signos de un pasado que sigue vivo, sino también de su diálogo permanente con las comunidades. Y yo quiero felicitarlos y muy especialmente decirles que les he encomendado al Ministerio de Bienes Nacionales que continúe trabajando junto con ustedes para encontrar el mejor mecanismo de protección para esta área de tanta significación para las comunidades y para Chile, porque estoy consciente que en este campo, el del resguardo del patrimonio arqueológico, tenemos aún mucho por hacer. Thank you.